padre Alonso fue una persona a quien yo aprecié mucho, le quería mucho, sobre todo cuando estuve en la secundaria, pasé a la pastoral de secundaria, ¿verdad? Tuve mucha comunicación con él, mi pieza quedaba cerquita de la suya y cada vez que él iba a su oficina siempre hacía una visita y hablábamos mucho. Fue ahí que él me contó que quería hacer, quería publicar los pensamientos de San Miguel Garipoixi. Y tenía un título muy lindo para su libro. Decía mil veces Garipoixi, que realmente nos sirvió muchísimo hasta hoy, ¿verdad? Lo que sacamos todos los días, el pensamiento de San Miguel se sacó de ese librito, que él recopiló todos los pensamientos, pero realmente él quería decir mil veces Garipoixi. Con el padre Alonso siempre había dos cosas que yo me acuerdo de él. Una es que su famosa frase, adelante, siempre adelante hasta alcanzar la estrella, que tanto repetimos, de vez en cuando a mí me decía y me agregaba una parte, y me decía, César, adelante, siempre adelante hasta alcanzar la estrella, pero ahora, y adelante con los faroles. Y otra cosa que recuerdo de él es que siempre al confesarme, que tuve la oportunidad de confesarme con el padre Alonso, era que él siempre me preguntaba, ¿qué estás leyendo? Me preguntaba si estaba leyendo, leía libros, historietas, novelas, y me recomendaba y me decía, lee buenos libros. Y al referirse a buenos libros, él se refería a libros de espiritualidad. Decía, la literatura, la cultura también se puede incentivar a través de leer los libros, pero de espiritualidad. Entonces estaba haciendo las dos cosas, trabajando en tu parte intelectual y trabajando la parte espiritual. Fue mi confesor muchas veces. Recuerdo haberme sentado en su escritorio, ¿verdad? Y a contarle muchas cosas, tanto del colegio como de mi vida personal. Y él también muchas veces me contó sus sentimientos, cómo se sentía a veces aquí mismo también en el colegio. Y eso, por ejemplo, extraño mucho porque cuando tenía una dificultad siempre él estaba abierto a recibirme. Y una de las anécdotas que yo recuerdo es de que íbamos a Cerro León y el padre Alonso, como no podía acompañarnos, él para cada día nos hacía una carta. Entonces, en la mañana, lo primero que hacíamos después de cantar el himno nacional o de cantar Barrio Querida, entonces leíamos la carta del padre Alonso. Y en un momento dado, fue tan impresionante de que había un solazo, un viento, estos vientos solares muy fuertes y con mucha polvareda, en donde estábamos todo empapado, lleno de polvo, y en la carta él decía, queridos y estimados jóvenes, seguramente el sol le está dando a pleno en la cara, el polvo estará empapando vuestros cuerpos. Pero, ¿cómo sabía el padre Alonso que íbamos a estar en esta situación, siendo de que él no está aquí presente, ¿verdad? Y yo creo que el padre Alonso tenía un ángel aparte que prácticamente le decía de antemano lo que iba a pasar o lo que estaba pasando. Cuando llegué al colegio hace 33 años, el padre César Alonso de las Heras era profesor de literatura en quinto curso, lo que sería hoy el segundo curso. No solamente en su cátedra insistía en el dominio del lenguaje, de las letras, sino también en la declamación y sobre todo uno de sus grandes preferidos era Federico García Lorca. Al año siguiente ya él, o en dos años como máximo, la verdad que no recuerdo bien ahora,
él solicita que yo me haga cargo de esa cátedra de literatura. Y seguimos trabajando con los muchachos, con el mismo estilo con que él lo hacía, poniendo insistencia e hincapié en los grandes clásicos, en las lecturas y dramatizaciones de sus obras, etc. Con posterioridad se retira de la cátedra y queda siempre al frente de la Academia Literaria, que desde luego fue fundada por él, como bien saben nuestros alumnos. Sigue al frente de la Academia Literaria, sigue asistiendo y propiciando a todo tipo de trabajo de interés cultural, sobre todo para el colegio. Parte de la penitencia que da para Alonso, me acuerdo que era el hecho de ir, te decían, lee esta semana un buen libro, que se refería a una vida de santo, algún escrito de algún santo o algún libro relacionado a Dios. Y la última vez que hablé con él fue la primera vez que me iba de coordinador a un retiro del San José, que fue con FBD. Nos encontramos aquí abajo de la torre y estábamos cargando las cosas en la camioneta para llevar a la casa de retiro, que fue en Ucacaray, en la casa salesiana. Y el padre me contó qué hacen y le conté que llevábamos de retiro a los chicos del quinto curso. Y me dijo, César, sacudan esos corazones, porque el joven de San José tiene cosas buenas, pero se le fue acumulando polvo encima del corazón y se necesita que se sacuda esos corazones. Y algo que también siempre le dolía es decirme, tantos jóvenes buenos hay en este colegio, ¿por qué no se lo sienten? Esa fue hasta el último sus palabras. También cuando iba a hacer el grupo de oración Acción Católica, yo le pedí consejo a él y le pregunté mi intención, y él me dijo estas palabras que recuerdo bien: elegí 5 o 6 de tu confianza y con ellos empezamos. Él decía, ustedes deben convertirse en verdaderos expedicionarios, no solamente para conquistar Cerro León, para conquistar Laguna Blanca, Pilar, etc. La expedición más importante de su vida es expedicionar de la Vernis para adentro. Hemos caminado por las playas, hemos caminado por el agua, hemos navegado. Experiencia de haber jugado con él, de habernos bañado con él, inclusive todo eso hemos pasado, lo que hemos ido a algunas alcamapitas de Meca. Bueno, los rasgos más resaltantes de la personalidad del padre Alonso eran su amplia cultura humanística. Él conocía griego, latín, se había formado en Francia, conocía perfectamente la literatura clásica española, la medieval, la del siglo de oro, la moderna. Era un gran admirador y conocedor de la generación del 27, como García Lorca, Rafael Alberti y otros grandes poetas. Y sobre todo era un hombre muy amplio, muy motivador para la juventud, y era un excelente amigo en todas las circunstancias. De manera que mi familia, mi padre, que también era español, cultivaron una gran amistad con él. Y yo también, hasta el punto que llegamos a escribir 3 libros juntos, los 3 tomos del curso de Literaturas Hispánicas, publicados por la editorial del colegio, FBD. El rasgo de su personalidad, y podría decir que era un hombre culto, un hombre instruido, un señor de la cátedra, y además, un activo docente para las cosas del mundo, digamos, de la vida de los jóvenes del colegio. Yo tengo un altísimo concepto del padre Alonso, para mí es un hombre sin mancha, sin mácula, pero muy respetable por todo el mundo, no solamente por mí. Yo lo conocí, creo haberlo conocido muy bien, y haber tenido su amistad y yo haberlo respetado mucho, siempre, toda la vida.
Para mí, él marcó toda una época del colegio, marcó una época que se distinguió por... continuó la gran categoría del colegio y también aportó bastante, aportó mucho para ampliar la parte, por ejemplo, de la literatura, es decir, la enseñanza de la literatura. Se imponía, porque así no. El padre Alonso en lo cultural, la academia literaria, era un gozo venir a las aperturas y a las clausuras de la, porque la presencia de él siempre tenía una anécdota que contar, algo que contar, que realmente era un placer escucharlo. Además, tuvo mucha importancia él en la generación del 50, porque no solamente fue la Academia Literaria del Colegio San José, sino él fue el fundador también de la Academia Literaria Universitaria. El padre Alonso estudió la academia que ya existía, ¿verdad? Y en cierto modo recatalogó la academia. O sea, le dio una característica que no tenía anteriormente, sin que sea precisamente mala la anterior experiencia de la academia, pero el padre Alonso le dio, con su personalidad, le dio una característica especial a la academia. Y la amplió. Amplió en el sentido de mayor cantidad, no solamente del colegio, sino personas o estudiantes de otras instituciones, no muchas, pero buenos, que vinieron a integrar la academia. Tomen todos los espacios de cultura y de bien del colegio, de que ninguno se sienta, se sienta una actitud apática, tomen todo el colegio. Lo que recuerdo en cuanto a la academia es que el padre, también un poco como lo que dije anteriormente, nos incentivaba la lectura. Él siempre estaba preguntando qué leíamos y nos recomendaba, y a veces, si tenía la oportunidad, él te prestaba alguno de sus libros de su colección personal. Para mí, él, como les dije, les acabo de decir, impuso una calidad a la cultura paraguaya en general, porque a través de sus enseñanzas y su actuación, creo sinceramente sí, que contribuyó mucho a la cultura paraguaya. Ese es mi concepto. Algo que sí me llamó la atención es que él siempre le pedía a Dios vivir los 100 años del Colegio San José, pasar ese acontecimiento. ¿Y cómo Dios le concedió? Porque él estuvo bien hasta el 3 de septiembre que falleció. Y pasó y vivió los 100 años, creo que con todos los honores, ¿verdad? Y feliz.